¿Quiénes votan en contra? Un voto. ¿Quiénes votan a favor? Muy contento, agradecido por la confianza en la Universidad de Concepción. Y porque así como cuando se crea la Universidad de Concepción hace ya 95 años, creo que este también es un hito histórico para la región, como lo decía. Un día histórico para la región del Biobío, la aprobación de fondos más grandes que ha realizado el CORE a la fecha. 26 votos a favor, una inhabilitación y solo un rechazo por parte del jefe de bancada de la UDI en el Consejo, Gustavo Sangüesa, para la entrega de más de 12 mil millones de pesos destinados al desarrollo del primer parque científico tecnológico que se realizará en el país. Una iniciativa ampliamente discutida que incluso contó primero con la aprobación por parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Biobío. Es un proyecto que tiene que ver con el futuro de la región del Biobío, con la capacidad que tengamos nosotros de avanzar en materia de tecnología y de innovación. Queremos dar un paso más, creemos que ahí teníamos un déficit importante y con una iniciativa como esta pensamos que podemos avanzar con mayor rapidez o convocar a más actores productivos al desarrollo de la región del Biobío. Casi 91 hectáreas que serán urbanizadas y que están continuas a la Universidad de Concepción, un parque que busca contribuir al desarrollo científico, económico, productivo y cultural no solo del Biobío sino además del país. Creo que tiene que ver con la proyección de la región que queremos. Una iniciativa que va en la línea que la región quiere, sostuvieron algunos de los consejeros. Un proyecto emblemático que aportará a la investigación y permitirá un nuevo polo de crecimiento. Abre una puerta de esperanza, de trabajar con un norte de la proyección de más allá del corto plazo. Efectivamente, en el corto plazo vamos a tener que hacer una inversión cuantiosa, vamos a ocupar una cantidad importante de los recursos, pero lo vamos a estar haciendo para sembrar futuro, para aprovechar que los talentos de la región se formen en la región. Firma de protocolo de acuerdo que da luz verde al proyecto y que con ella comienza a concretarse tras años de trabajos y planificación. Estamos comprometidos ahora, por supuesto, entre todos, a sacar adelante este proyecto en forma exitosa. Ese es el compromiso, porque desde siempre lo hemos dicho, lo hemos visto como una herramienta importante para el desarrollo de la región, ¿cierto? La creación de nuevas empresas de base científica tecnológica, el desarrollo del emprendimiento, de la innovación. Ahora vienen una serie de procesos y la implementación de la corporación a cargo del Parque Científico Tecnológico. Por fin vamos a tener algo que les llame la atención para que también se queden, que ese talento se quede aquí en Concepción, que lo podamos aprovechar todos, desde el buen punto de vista, y que Concepción es capaz de decir que se puede hacer un Silicon Valley aquí también en Chile. Y hay un compromiso de Corfo, del vicepresidente de Corfo, en que se van a aprobar las platas de la primera parte para el primer edificio que se va a hacer en este parque. Si bien no existen plazos claros respecto de cuándo comenzarán las obras del proyecto, estas podrían iniciar en 2015.